levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiera saludarte afectuosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearte lo mejor de parte del Señor. Te bendigo en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios, también en la generosidad de nuestro Padre. Que Dios pueda sustraer de sus tesoros, de sus riquezas, y pueda compartir contigo en este día, y te pueda bendecir de una manera exuberante, de una manera fuera de lo común. Ese es el deseo nuestro, y quisiéramos que a través de la palabra Dios pueda marcarte y Dios pueda resucitar en ti, despertar en ti inspiración celestial, en fin, que Dios te colme de todo lo bueno del cielo, de acuerdo a la bondad que nos manifestó en Cristo Jesús nuestro Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, estamos listos para la palabra. Leamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amén. Yo dije hace un tiempo, hoy, hace una, qué sé yo, media hora, que la iglesia tristemente habla de Belén solamente en diciembre. Pero la iglesia debe hablar de Belén todo el año. Cada vez que el Espíritu diga, hay que estar recordando, recapitulando aquel acontecimiento que
lo consideramos el acontecimiento más trascendental en la historia del hombre, en el trato de Dios con el hombre. Naturalmente nosotros exaltamos mucho lo que pasó en la cruz, en la resurrección, porque ahí se cumple el propósito. Pero el hecho de que Cristo haya nacido, jamás hubiera habido cruz ni resurrección si Él no nace. Así que quiero compartir con ustedes algo que a mí personalmente me ministra. Es algo muy conocido, pero que Dios quiere enfatizar algo aquí. A mí me llama mucho la atención la actitud que toman los humanos frente al amor y a la condescendencia de Dios. Yo creo que es muy importante para Dios la manera como nosotros valoramos y estimamos lo que Él hace en nuestras vidas. Hay algo que es vergonzoso y es la indiferencia. Hace poco prediqué un mensaje acerca de la gratitud, compartí con ustedes, y les decía que de acuerdo al grado de cómo nos sentimos en cuanto a ser deudores, así va a ser nuestra gratitud. Depende cómo nos sintamos. Si nos sentimos merecedores, jamás vamos a ser agradecidos. La gratitud tiene mucho que ver con la humildad. Mucho tiene que ver, mucho, mucho, mucho. Aquel día hicimos alusión a los leprosos, a los 10 leprosos, que 9 eran judíos, y ningún judío vino a dar gracias, solamente un samaritano, porque el judío se creía merecedor, porque para el judío la bendición de Dios era resultado de la fidelidad del hombre, porque la ley decía, si tú eres fiel, yo te bendigo. Así que si Él me sanó fue porque yo me lo merecía. Así que la ingratitud tiene mucho que ver con el orgullo. Yo he visto que se le da lo mismo a muchas personas y solamente una que esa llama a decir gracias por eso que me mandaste. Nunca aparece alguien diciendo gracias por eso que se acordó de mí en tal tiempo. Pero siempre aparece uno o dos. Y a veces usted manda regalos a muchos. Y quizás uno dice, gracias, porque se acordó de mí. Y yo digo, mira el mismo espíritu. Eso no es un asunto de que la Biblia lo dice y que los leprosos, eso se prueba cada día en la vida natural. Si usted quiere ver, mande 10 regalos. Usted se va a dar cuenta que quizás una persona le dice, oye, gracias porque te acordaste de mí. Yo lo he visto por años, he enviado por años, y muy pocos llaman para decir gracias. Quizás se lo merecen, quizás hasta se encuentran poco el regalo, porque yo me merezco más. No, así es el espíritu, porque el que no da gracias por algo, o el regalo es muy insignificante, o me lo merezco, o tenía que hacerlo. Usted manda un mensaje con su silencio. Lo que pasa es que los seres humanos no conocemos el corazón, pero Dios sí lo conoce el corazón. Por eso a Dios lo lastima mucho la ingratitud. Y ustedes pueden ver al tipo de personas que Dios eligió para revelar el nacimiento de Cristo. A mí me llama mucho la atención. No es la primera vez que yo hago alusión a eso. ¿Qué me ministra a mí? Me ministra a quienes eligió Dios. Piensen ustedes en los pastores. No eran teólogos, no eran sacerdotes, no eran levitas, no pertenecían al culto, eran simples pastores, campesinos, hombres del desierto. Estaban allí cumpliendo con su deber, en la vigilia de aquella noche cuidando su rebaño, sus ovejas. Y Dios los eligió a ellos. ¿Y de qué manera apareció el ángel de Dios y les dijo, os doy nueva de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy
ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, si yo hubiera sido uno de esos pastores, ay, todavía estuviera dando gracias. Porque saben ustedes, ¿ustedes saben lo que significa que Cristo nació? Desde Adán, Dios está anunciando la venida de su Hijo. Todos los profetas hablaron de que iba a nacer. Nadie sabía el día que iba a nacer. Y el día que nace, aquellos pastores fueron hechos participantes de la noticia más gloriosa que oídos humanos y angélicos hayan oído jamás. Escuchen bien, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. 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 Inmediatamente termina el ángel. Dios celebra. Y la hueste angelical, yo no sé cuántos ángeles se unieron a cantar. ¡Qué cántico! Creo que es la única vez que dice la Biblia que descendieron tantos ángeles a adorar como se adora en el cielo. En otras palabras, Dios sabía que los hombres iban a ser apáticos e indiferentes, pero el cielo no. El cielo celebró. El cielo celebró. ¿Y de qué manera celebró el cielo? ¿De qué manera? ¡Qué cántico! ¡Gloria a Dios en las alturas! A ti no te impresiona, porque si has vivido 40 navidades, has escuchado. Pero cuando usted piensa lo que querían expresar los ángeles, Dios no podía callar, no podía silenciar cuando introduce a su primogénito en el mundo. Aquellos humildes hombres en el campo, en el desierto, posiblemente. Gloria a Dios en las alturas. Y el resultado es, o el propósito, paz y buena voluntad de Dios para con los hijos de los hombres. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. El regalo, Dios se vació, se entregó a sí mismo para enriquecer para siempre a la humanidad. Para sacar a la humanidad de ese estado de perdición, de maldición. Para libertarnos del yugo, de la esclavitud y arrebatarnos de las manos del opresor y trasladarnos al reino de su amado Hijo. En los ángeles celebran, todavía está el cielo celebrando. Amén. Y siempre va a celebrar el cielo. Me gusta la reacción de los pastores. Vayamos pues a Belén y vamos a ver lo que Dios nos ha revelado. Y salieron para Belén. ¿Y saqué? Y salieron para Belén. Inmediatamente salieron para Belén. Yo no sé si dejaron solas las ovejas, porque el acontecimiento ameritaba olvidarse de todo y salir a ver la gran revelación. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué hubiera hecho usted? Hermano, vayamos pues a Belén a ver lo que Dios nos ha revelado. Vayamos pues a Belén. O sea, no fueron indiferentes, no fueron apáticos, no postergaron, no pospusieron. Salieron. Correspondieron a la condescendencia de Dios, al amor de Dios. Yo pienso también en el viejito Simeón, que el Espíritu Santo le dijo: tú no vas a morir hasta que tus ojos no vean la salvación de Israel, la redención de Israel. Y aquel día, cuando Jesús iba a ser circuncidado en el templo, él dice que fue movido por el Espíritu. Yo estoy seguro que estaba allí el pobre viejo, quizás con artritis, sufriendo los dolores de las rodillas. Yo no sé qué le dolía al pobre viejito. Pero el Espíritu dijo: muévete, vete al templo. No era la Pascua, no era el día de Pentecostés, no era la fiesta de los tabernáculos, era un día cualquiera. Pero ese día Dios se le quería cumplir al viejito lo que le había prometido. Y el viejito, movido por el Espíritu, porque los devotos siempre son movidos por el Espíritu, aunque no era todavía la era del Espíritu.
Salió para el templo movido por el Espíritu. ¡Ay, qué sorpresa le tenía a Dios! ¡Qué lindo! ¿Cuántos niños? ¿A cuántos niños les correspondía la circuncisión ese día? Si se circuncidaba todo varón al octavo día, ¿cuántos niños nacieron el mismo día que nació Jesús y fueron circuncidados el mismo día que Jesús fue circuncidado? Había una fila grande allí esperando. Yo no sé cómo era el orden, pero el Espíritu le dijo al viejito: tú miras a aquella mujer que tiene el manto azul, que tiene aquel niño, y aquel hombre que está al lado, que tiene la túnica de ese color. Mira, ahí está el niño cargado, ese es. Y salió el viejito para allá, imagínate. Sí, porque era bastante anciano. Y cuando se acerca María, ve al niño, posiblemente le dice: lo puedo cargar, y lo agarra en los brazos y comienza a profetizar. Y dice: ah, Señor, ahora tú puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Rey Jehová, han visto tu salvación. Y comenzó el viejito a profetizar. Y cómo Dios le abrió la boca a ese viejito. Y cómo profetizó a María. Le habló de la cruz: una espada traspasará tu alma. Este ha nacido para levantamiento y caída de muchos en Israel, y señal que será contradicha. ¡Wow! Anunció la cruz. Dijo que él iba a nacer para levantamiento y caída de muchos en Israel. ¡Wow! ¡Qué profecía! Y que Jesús iba a ser la prueba de Israel. La prueba de Israel. Señal que será contradicha. Y le dice a María: y una espada traspasará tu alma. Pero esto va a suceder para revelar los pensamientos de muchos corazones. Diga: Jesús es la señal. Un niño no se ha nacido, niño no se ha dado, dice la palabra. La Virgen concebirá y parará un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Y esta es la señal. Esta es la señal. Cristo es la señal. Cristo es la señal. La señal no es el pesebre. La señal no es María. La señal no es Belén. La señal es Cristo. Él es la señal. Él es la señal. Señal que será contradicha. Es la señal de que Dios ama al hombre. El argumento más poderoso, el diablo, desde que se reveló, vive calumniando a Dios, indisponiendo a los hombres contra Dios. Pero después de lo que pasó en Belén de Judea aquel día, el diablo queda silenciado para siempre. Amén. Ni el diablo ni nadie puede decir que Dios no ama a la humanidad, como creen algunos ateístas. Que Dios está por allá arriba. Y sí, Dios existe, pero está tan ocupado en cosas tan grandes que se olvidó de la humanidad. Nos tiró allí como un accidente biológico. Y ahí estamos. Evolucionamos ahí. Nos tiró ahí. Nos tiró ahí. Y dio lo que más amaba por nosotros. Dando a su hijo, se dio a sí mismo por nosotros. Y aquel viejito, como un hombre humilde, un viejito, sin fuerza ya, a él Dios le reveló. Yo me imagino que los que estaban allí, los sacerdotes, escribas, fariseos, y quizás había líderes allí en este viejito. ¿Y qué le pasa a este pentecostal? Y profetizando, levantando. Está mal el viejo este. Está tostadito. Pero vio lo que ellos no vieron. Cuando el viejito fue movido por el Espíritu, le dice: vieja, ¿y vieja por dónde va? El Espíritu me dice que vaya al templo hoy, que me tiene una sorpresa. Vayamos pues a Belén. Dice: vayamos pues al templo. Para allá. El viejito movido por el Espíritu. La única que no tuvo que ir a ver a Jesús fue Ana, porque esa vivía en el templo. La viejita que cuando murió el marido dijo: ahora me caso con Dios. 87 años. Viuda, dedicada a la oración, dice la Biblia, a la oración y a la devoción a Dios, entregada, y no era monja. Esa también, Dios le mostró al Mesías, al niño. Personas insignificantes, que nadie daba un centavo por ellos.
A esos eligió Dios. ¿Se dan cuenta que Dios tiene más o menos las mismas características cuando elige a lo vil, lo menospreciado, lo que no es? Así elige Dios. Pero dejé para último los sabios. Te he hablado mucho de ellos. Pero el Espíritu Santo me puso a pensar en estos hombres. Primeramente, ellos nos representan a nosotros. Diga, los magos nos representan a nosotros. Porque eran gentiles, no eran judíos. Y representaban a la iglesia. La iglesia que recibe revelación de que Cristo nació y va al rey de Judea y va a los principales sacerdotes y tiene revelación de que ya nació el rey que tenía que nacer. Israel, que tenía toda la escritura y toda la revelación, ignoraba lo que sucedía. Se cumple el mensaje del domingo. Corazones cerrados, cielos cerrados. En la escritura cerrada. Cuando Dios vio el ambiente espiritual, dice, este es el pueblo que heredó mi palabra, los profetas. Como dice Pablo hablando de Israel, ¿tienen ventaja los judíos más que los gentiles? Claro que tienen ventaja. Tienen los patriarcas, tienen la ley, tienen el pacto. tienen a los profetas. De ellos nació, tienen el culto, tienen a Jesús que nació de ellos. Tienen todo, pero como si no tuvieran nada. Porque mis hermanos, Dios mira el corazón. Y cuando se revela, mira el corazón, mira la actitud del corazón. Yo me di cuenta que todos aquellos a quienes el Señor, a todos los que el Señor les reveló el nacimiento del Mesías, todos estaban vigilando. Los pastores estaban velando, ¿o no? Estaban vigilando, aunque estaban cuidando, cumpliendo con su deber, pero estaban vigilando. Cuidando su rebaño, y usa la palabra vigilar, estaban vigilando, estaban en la vigilia de la noche cuidando su rebaño. Simeón estaba esperando algo que Dios le había prometido. Ana estaba allí esperando algo. Y también los magos estaban siguiendo, estudiando los cielos y mirando. Todos estaban vigilando. Y todos tenían corazón. Y a mí me llaman la atención esta gente, porque esta gente eran gentiles. No eran judíos. Y ese es totalmente, totalmente inconcebible que estas personas que vienen del oriente, de lejos, no se sabe quiénes eran, pero que ellos sabían que el rey iba a nacer y que los líderes de Israel ignoraban, me llama la atención. Y a mí no me llama la atención esto para criticar a Israel, sino para que a mí no me pase lo mismo. Porque lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza lo fue. Usted se sienta ahí y yo desde acá soy más deudor que usted de lo que predico. Yo no quiero que me pase eso. Yo no quiero que se diga, mira este hombre que tiene más de 40 años sirviéndole al Señor. Dios ha sido bueno con él, le ha dado revelación del reino. Sin embargo, mira qué corazón tiene para Dios. Mira qué indiferente y apático. La actitud común. Ya yo me sé eso. Yo le he visto mucho acá eso. No, yo estuve en el desierto. Yo fui de los que construí este edificio. Hasta cuando los diáconos van y le dicen, mira hermano, compórtate que hemos establecido. Yo tengo 15 años, tú llegaste ayer. No, de verdad. Tú llegaste ayer. Yo tengo 15 años en esto. Tú llegaste ayer. La misma actitud de los judíos. Aún a Jesús se lo sacaron en cara. Nosotros tenemos un padre, es Abraham. No somos hijos de fornicación. Mira bien a quién tú les hablas. Pero esa predicación de Juan el Bautista
No digan ustedes que son hijos de Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque los hijos de Abraham hacen como hizo Abraham. Por eso Jesús le dijo a Natanael: es aquí un verdadero israelita en el cual no es engaño. No es un jacobita, hijo de Jacob, sino un israelita. Hay un peligro, iglesia, y es que nos pase como le pasó a Israel. Y yo estoy mirando eso en el mundo entero con la iglesia. La misma actitud de Israel: indiferencia, apatía, tomar la cosa de Dios livianamente. Por eso la fe está desapareciendo y el amor se enfría en el mundo. Porque se pierde la devoción, se pierde la frescura. Se pierde la integridad, se pierde, como que nos deslizamos, como que nos divorciamos del original. Yo no solamente quiero tener revelación, quiero tener el espíritu de la revelación. Yo no quiero simplemente tener profecía, quiero tener el espíritu de la profecía, porque Cristo es el espíritu de la profecía. Amén. Yo no quiero tener obediencia, quiero tener el espíritu de la obediencia correcta, no la legalista religiosa, sino la obediencia que tiene como motivación agradar a Dios. Y ese es el espíritu de la predicación que Dios nos ha dado, iglesia, por 30 años acá, casi 30 años. Y no te sientas mal cuando Dios te exhorta. Y cuando Dios te saca alusión, tu actitud. Tú debes llorar. Y arrepentirte. Y decir: es cierto, tomo esa actitud. Pero de cero en adelante no la voy a tomar. Me arrepiento. No me va a pasar como Israel. Yo seré como esos pastores sencillos. Pastorcillos. Seré como ese viejito, esa viejita. Seré como estos gentiles. Que los judíos les hubiesen llamado muy bien paganos. Yo no sé. Escuchen, hermanos. Por lo que se ve, eran astrólogos. Leían los cielos. Por eso la palabra magos, que algunos quieren traducir sabios, pero eran personas que, como los de Babilonia, los caldeos, que estaban estudiando los cielos. Si eran astrónomos o astrólogos, yo no lo sé. Porque hay una diferencia entre esos dos términos. Pero posiblemente eran astrólogos paganos, ignorantes. Pero Dios conocía el corazón de ellos tres. Dios conocía el corazón de estos hombres. Dios sabía que estaban buscando de verdad. No se sabe. Escúchame lo siguiente: si antes de Abraham hubo personas que conocían a Dios y no estaban ligados a Abraham, si existió un Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo, si apareció un Jetro que conocía a Dios, y posiblemente un Job que existió en tiempos de los patriarcas. ¿Y qué conocimiento tenían de Dios? ¿Creen ustedes que los magos que vivieron en tiempos de Jesús no tenían la posibilidad de conocer las Escrituras? Cuando la versión griega de la Septuaginta había sido traducida, el idioma de la cultura antigua. La Septuaginta era una versión de una traducción que tenía en tiempo de Jesús más de 200 años, que había sido traducida del hebreo al griego, que era el idioma de la cultura de aquellos días. Porque aunque imperaban los romanos, la cultura era
de aquellos días era la cultura de Grecia. La pregunta que todos nos hacemos es la siguiente: ¿conocían los magos la profecía de Balaán? Cuando dice, él decía que era un varón con los ojos abiertos. Y es verdad que lo tenía abiertos, por lo menos con la revelación, pero tenía el corazón cerrado. Tenía los ojos abiertos y el corazón cerrado. Eso le pasa a muchos. Tienen los ojos abiertos pero el corazón cerrado. Tienen el don de la revelación, pero el corazón no coincide, no armoniza con lo que ven. Eso le pasó a Balaam. Balaam es un tipo de aquel que tiene revelación, pero no tiene corazón. Él dijo, no tiene que buscarlo en Números 27:17. Lo veré, mas no ahora. Está profetizando. Lo miraré, mas no de cerca. Él lo dijo. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Gloria a Dios. Ese es el hombre que Dios le dice que no vaya. Y aún así se fue buscando una recompensa. Un negociante de aquellos días que practicaba la simonía, quería vender el don de Dios, pero Dios no era israelita, tenía revelación. Y dice, yo lo veré, no ahora, pero lo veré. Ay, Dios tiene una estrella en Jacob. Y esa estrella fue la que vieron los magos. La pregunta mía es, ¿conocían ellos esta escritura? Que había una estrella en Jacob. Y había un cetro. Miren que están las dos cosas: la estrella y el cetro. ¿De qué habla el cetro? Que un rey se iba a levantar, un Mesías. ¿Conocían los magos esta profecía? No sé si conocían la profecía, pero tenían la revelación. Porque si ustedes leen el pasaje de ellos, a mí me llama mucho la atención. Miren ustedes la narración. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios. La Biblia no dice que eran tres, yo no sé, dicen tres. Será por los tres regalos que dieron. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos, mis hermanos, entendieron que esa estrella revelaba el nacimiento del rey que iba a nacer en Judea. Tenían conocimiento de que iban a ser un rey. La pregunta mía es, ¿cómo era esa estrella? Que yo sepa, los fenómenos astronómicos se repiten cada cierto tiempo. Hay cometas que pasan por el mismo lugar 400 años después, pero vuelven y pasan. Y así son los cuerpos celestes. Como están en ciclo, vuelven y vuelven. Pero este no era una estrella común. Este no era un fenómeno astronómico. Ellos vieron que esa estrella decía algo que no decían las demás estrellas. ¿Cuántos saben que Dios hace hablar las estrellas? No lo saben, le hace Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Si los astrólogos creen que las estrellas marcan el destino de los hombres, no va Dios a revelar por la estrella. No dijo Dios que había una estrella en Jacob. Ahí estaba la estrella. Ahí estaba la estrella. Y ellos pudieron identificar esa estrella. Pudieron interpretar que esa estrella tenía un mensaje. Posiblemente la estrella se paró donde ellos estaban. Y quizás cuando se movían ellos, se movía la estrella. Ay, pues esta estrella se mueve. Ay, pero ninguna estrella hace eso.
¿no será que esta estrella nos está diciendo que vayamos a un lugar? Porque mira, 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 mira. Se mueve cuando nosotros nos movemos. ¿No será que tenemos que ir a un lugar y la estrella nos va a guiar? Yo me estoy imaginando, pero algo así tuvo que haber sucedido. Porque ¿cómo distinguieron que esa estrella era diferente a otras estrellas? Algunos interpretan, no, posiblemente era un cometa que aparecía cada cierto tiempo. Un cometa que se para cuando se paran y que siguen cuando siguen. ¿Qué cometa es este? Yo no lo conozco. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, pues cuando llegaron a donde estaba Jesús, se paró la estrella ahí. Sobre, dice que se paró sobre donde ellos estaban. Sobre. Yo no estoy usando mi imaginación, estoy usando la revelación. ¿Qué dijo el profeta? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahí están las dos revelaciones. La estrella y era rey. Tenía que conocer esto, o por lo menos Dios se lo reveló. Pensemos un poquito en la fe de estos hombres. Mis hermanos, yo estoy seguro que estos hombres recorrieron miles de kilómetros, posiblemente en las jorobas de unos camellos. ¿Qué no les dolía? Porque usted se monta en un avión para Argentina, 10, 11 horas, sí, y usted llega ya muerto. En un avión cómodo, con aire acondicionado, te sirven comida cada cierto tiempo, y tú ahí, ¿eh? Hay un baño que te puede parar, ir allá, y usted llega muerto. Imagínese miles de kilómetros o millas en la joroba de un camello. Para según una estrella, que yo no sé si estoy equivocado. Porque se va y hemos interpretado mal. Vamos a dar un viaje loco, sin sentido, lejos, gastando provisión, dinero, tiempo y cansancio para ver algo que quizás sea una imaginación de nosotros. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¡Aleluya! Amén. La fe agrada a Dios. Yo veo gente, yo veo en estos hombres convicción. Veo convicción, veo determinación. Porque eso es lo que la fe nos da determinación. Cuando usted cree algo, mire, hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestra fe, la gente se ríe. Cuando nos ve hablando en términos proféticos, representando cosas que vemos o que Dios ha dicho con símbolos. Tantos, pero locos. De amarrarlos. Cadena de fuerza con estos. ¿Sí? O esas garretas, cosas de loco. De verdad, que parecen cosas de locos. Seguir una estrella por miles de kilómetros. A ver si me lleva a donde nació un rey. Mis hermanos. Los judíos tenían la escritura y no seguían ni la luz de la lámpara de su casa. Pablo habla de los héroes de la fe. Por la fe hicieron proezas, maravillas. Por la fe taparon las bocas de los leones, apagaron fuego. Vencieron a estos enemigos por la fe. Son las hazañas de los que le creen a Dios. Pero la Biblia dice que no serán avergonzados los que creen en Él. Amén. Y estos hombres no fueron avergonzados. Amén. Y déjame decirte una cosa: que la fe de estos,
La fe de esto posiblemente excede a la fe de los pastores que estaban ahí cerquita, en Belén, cerquita. Quizás fueron un kilómetro, medio kilómetro a ver el pesebre. Ana estaba en el templo, Simón no vivía lejos. Pero esta gente eran, acuérdense que no tenían información, no eran judíos. Eran paganos. Pero ¿saben qué? Una cosa que me ministra de este incidente y de los reyes es lo siguiente: que Dios dijo, mi hijo va a nacer. Los ángeles en Belén lo van a celebrar diciendo gloria a Dios en las alturas. Pero yo voy a traer personas de lejos, sabios y ricos, que van a venir a honrar a mi hijo. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero aquellos que les recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Jesús dijo, muchos vendrán del oriente, vendrán del occidente, buscando el reino de Dios, y lo hallarán. Se sentarán con Abraham e Isaac en el reino, y ustedes excluidos. Vendrán del oriente y del occidente. Qué triste es estar cerca, pero tan lejos de Dios. No nos va a pasar como los judíos, que cuando respiraban, su aliento chocaba con el de Dios. Pero eran indiferentes. Y estos que estaban tan lejos, no solamente en distancia, sino en revelación. Porque yo te quiero decir una cosa: la estrella los guió. ¿O no? Pero escúchame. Hay una estrella que habla a Pedro. No tienen que buscarlo. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otra palabra, nosotros tenemos, según Pedro, la palabra profética más segura, no una simple estrella que yo no sé si en su fenómeno astronómico y yo estoy malinterpretando. No, tenemos la palabra profética más segura y más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero salga en nuestros corazones. A la iglesia de Tiatira el Señor le dijo, como promesa, te daré el lucero de la mañana. Todo el que vence, todo el que dice, y el que venciere, siempre había una promesa para cada iglesia. A la de Tiatira le dice: te daré la estrella de la mañana. Gloria a Dios. A mí no me la tiene que dar, ya yo la tengo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Mis hermanos, esa estrella era Cristo. Habrá estrella en Jacob. Habrá un cetro en Jacob. No fue que esa estrella los guió al Señor. Esa estrella representaba al que nos guiaría. ¿O no fue eso lo que leyeron cuando leyeron a Miqueas? Que nos iba a dar un guiador, que iba a apacentar a su pueblo Israel. Cristo es la estrella que nos guía, que nos lleva, que nos apacienta. Él es el lucero de la mañana. Con Él termina la noche larga y oscura. Él es el amanecer de la esperanza. No estoy hablando por hablar. A la iglesia de Tiatira, no tienen que buscarlo en Apocalipsis 2:28, dice:
Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana salía para indicar que ya la noche larga había terminado. Y Cristo es eso. Cristo es la estrella de la mañana. Esa estrella estaba diciendo: ya terminó el tiempo de tinieblas. Los que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. Esa estrella estaba indicando que se terminó el tiempo de las tinieblas, que comenzaba la luz, porque el sol de justicia iba a nacer. Al diablo se le llamaba el lucero de la mañana, pero se apagó el lucero. Pero hay uno que sigue y siempre será el lucero de la mañana. El que amaneció en mi corazón y amaneció en tu corazón. Amén. Lo que me llama la atención es: al que venciere, al que obedeciere, yo le daré la estrella de la mañana. Ahí está. Ellos vencieron, ellos creyeron, y el Señor les dio la estrella que los guiara. A los que tenían corazón, Dios les dio la estrella. No tienen que buscarlo, pero en Lucas 1, 76 a 79, cuando Zacarías, el padre de Juan, dejó de ser mudo y se le desató la lengua, tomó al niño en los brazos y le dijo, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Escuchen, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Tú vas a anunciar que la aurora nos visitó desde lo alto. ¿Y qué es la aurora? El amanecer, el alba. Y está diciendo, tú vas a anunciar la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Santo Dios. ¿Quién es Jesús? Diga, la aurora, el amanecer, que nos visitó desde lo alto para que no andemos más en tinieblas y para guiarnos por el camino de su paz y salvación. Denle un aplauso al Señor. La única diferencia entre los magos y yo era que ellos estaban mirando hacia arriba y yo estaba mirando hacia abajo, buscando la peseta que se me perdió. Sí, porque el que anda en el mundo, así que anda, buscando las cosas terrenales. Por eso el Señor dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso soy un poquito jorobado, porque miraba así. Pero ahora estoy mirando así, levantando la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Porque ahora yo sé que la salvación viene de lo alto. Amén. Pero Juan el Bautista anunció que venía la aurora, que venía el amanecer, que venía la estrella de la mañana, que venía el lucero de la mañana. Ese lucero era Cristo. Esa estrella era Cristo. En representación estoy hablando. En representación. Era Cristo, el guiador, el que nos guía. El que nos guía. Pero qué tremenda fe. Qué determinación. Y cuando llegaron, hicieron una pregunta, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. ¿Su qué? ¿A quién pertenecía la estrella? A Jesús. Él era la estrella. Él es la estrella y a Él pertenece la estrella. Y la estrella lo representa a Él. Pero ellos vinieron preguntando cuando llegaron, cuando la estrella se paró
en Belén de Judea, cuando se paró allí en Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. En el oriente. Dos cosas importantes. Esta gente vinieron no simplemente por seguir una estrella. Ellos vinieron a buscar al rey que había nacido para adorarlo. La fe nos lleva a un propósito. La fe nos lleva a un propósito. Esta gente tenía revelación. ¿Qué tú haces? Bueno, yo estoy viendo esta estrella que se mueve cuando yo me muevo. ¿Y para dónde va? No sé, yo la voy a seguir. No. Ya ellos sabían que esa estrella anunciaba al rey que iba a nacer. Y ellos fueron a donde estaba el rey que había nacido para adorarlo. ¿Para qué? Su propósito estaba definido: encontrar al rey para adorarlo. La pregunta mía es: ¿para qué tú lo quieres encontrar? ¿Para que te salve y te libre del infierno? ¿O para adorarlo? A Cristo se le encuentra para adorarlo, para servirle. Él te salva para que tú le sirvas. La salvación es simplemente un medio para capacitarte, para que tú puedas servirle como es digno de Él. Pero el propósito es que adoremos al Padre a través de Jesucristo. Qué tremendo, qué definido estaban esta gente, qué determinados, cuánta claridad. Fueron directamente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. En otras palabras, no me vengan ustedes a mí con cuentos. Nosotros hemos seguido la estrella por miles de kilómetros y sabemos, y la estrella se paró aquí, así que aquí fue que nació el rey. Aquí está el rey. ¿Dónde está? Esta pregunta no es retórica. ¿Dónde está? No es una pregunta retórica. Es una pregunta de alguien que está seguro. Yo sé que nació aquí, porque aquí se paró la estrella y de lejos nos ha traído, y aquí en Jerusalén se paró. Aquí nació. ¿Dónde está? Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo actuamos cuando Dios nos guía? ¿Cómo actuamos cuando Dios nos lleva al lugar donde tenía que llevarnos? Yo veo aquí una tremenda enseñanza para nosotros. Yo, siguiendo el Espíritu Santo por 20 siglos, yo sé que un día la guianza del Espíritu me va a llevar al día de Cristo. Y hasta que yo no llegue al día de Cristo, yo voy a seguir la estrella. Yo voy a seguir la palabra profética, el lucero de la mañana. La iglesia sigue hasta encontrar a Jesús que viene en las nubes del cielo. Y un día vamos a decir: ¿dónde está Jesús? Porque nosotros lo hemos seguido por la palabra y por el Espíritu en nuestra fe. Y Él dijo que un día nos vamos a encontrar con Él. Su estrella hemos seguido. Tenemos la palabra profética más segura. La estrella, el lucero de la mañana, que ha salido en nuestros corazones y que nos guía por ahora desde adentro. La única diferencia es que a los magos los llevaba, era externamente la guianza. Ahora es internamente. Dios mora en mí. La estrella brilla en mí. La estrella por el Espíritu me guía a Dios y a todo lo que es de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. A mí la fe de los magos se parece a la fe del ciego. Yo no sé si es profeta, yo no sé si es Mesías, yo no sé si vino de Dios, yo no sé cómo nació, yo no sé si es pecador
Una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora yo veo. Amén. Hemos seguido la estrella. Se ha parado aquí. Aquí nació. Y ustedes que son el pueblo de Él, que nació para ustedes, ¿dónde está? ¿Saben qué? Yo veo tanto entendimiento en estos paganos. Fíjense ustedes, ¿dónde fue el primer lugar donde fueron? ¿Dónde fueron ellos primero? A la corte donde Herodes. Ah, sabían lo que era autoridad. Sabían que era lo que era autoridad. No hablaban con pasajeros, como dicen en mi país, sino con el chofer. Toda la revelación estaba correcta. Fíjense que en cuanto a todo lo de Dios, no estaban equivocados. Pero sí estaban equivocados, porque pensaban que todos estos conocían que había nacido el rey. Y estaban equivocados, porque hasta yo me hubiera equivocado. Porque si el rey nos trajo de tan lejos aquí, ¿cómo que los de aquí no saben que nació el rey? Ay, santo. Si nosotros que venimos de lejos sabemos que Él nació, ¿cómo que los de aquí no saben que Él nació? Si para ellos fue que nació, si es Él es rey de, es rey de ellos, no mío. Nació para ellos. Fue anunciado a ellos. Por siglos los profetas hablaron del rey y nació para ellos. Me imagino que ellos dijeron, llegamos allí y ese va a ser el tema de toda conversación, celebración, fiesta, como cuando nace un rey. ¿Recuerdan ustedes cuando declaraban rey? ¿Recuerdan ustedes cuando a Salomón lo declararon rey? Que lo montaron en la asna de David. ¡Ay! Había fiesta y todo el mundo, ¡vive el rey! ¡Que vive el rey! ¡Que vive el rey! Y seguían la burrita y Salomón montaba ahí. ¡Que vive el rey! Y dice que a medida que pasaban por los pueblos se unían las voces. ¡Que vive el rey! 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 Así era. Ellos dijeron, ahí va, eso va a ser un vocerío allá y una fiesta y una algarabía. Esto está poniendo frenético todo el pueblo allí. Cuando llega la estrella, acá hay un silencio fúnebre. Aquí parece que se murió alguien en esta ciudad. Mis hermanos, han pasado 20 siglos. Los judíos están de la misma manera. Todo lo contrario, ahora rechazan que Él nació en Belén. Miren, los judíos, perdonen que diga esto, no quieren hacer un tratado con los palestinos porque no le quieren entregar a Jerusalén, pero que tomen a Belén. La pregunta mía es la siguiente. La pregunta mía, si ellos creen que, iba, que el Mesías va a nacer en Belén, como dice la Escritura, ¿por qué le entregaron a Belén a los palestinos y no se interesan por Belén? ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende esto? Ellos saben que según Miqueas van a ser en Belén. Vamos, ellos no creen que nació. Van a ser. Pero parece que va a ser palestino. Porque no hay un judío allí metido en Belén. No le importa Belén. Eso es para los cristianos y los musulmanes. Santo Jehová. Menosprecio. Todavía están que no saben que nació. Todavía no saben que nació. Pasado 20 siglos y no saben que nació. ¿Usted está entendiendo eso? Santo Jehová Dios. Escuchen, hermanos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. Y todavía está Jerusalén turbada. Todavía están los judíos turbados. Esta noticia turbó a los judíos, que todavía están turbados. A un judío no se le puede mencionar el nombre de Jesús. Es como decir el diablo. En el libro de los Hechos, no hablen en ese nombre. Prohibían hablar, mencionar ese nombre. Entonces le menciona a un judío, a Yeshua. Wow, hacen así, les parece, van. Tienen miedo a ese nombre. Están turbados todavía.
lo que dijo el viejito, este nació para caída y levantamiento de muchos en Israel. Señal que será contradicha. Se turbó Herodes. Yo sé por qué se turbó Herodes. Porque si nació un rey, significa que yo voy a ser destituido. Y como era costumbre en antigüedad, que se mataba a todo heredero para yo asegurar el trono. Eso es bien común en la Biblia y en los pueblos antiguos. Cuando había un heredero, un hijo que me podía quitar mi lugar, lo mataba a todo el mundo, como hizo Atalía, que mató a todos los descendientes de la casa de David. ¿Para qué? Para asegurar el reino. Pero alguien escondió a Joás por ahí. Pero Herodes se turbó y dijo, vino ya el que tenía que venir a quitarme el trono. Pero el asunto es, ¿por qué se turbó Jerusalén? Si estaban esperando al Mesías. Cristo a muchos los turba, a otros los llena de gozo. Amén. Escuchen. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Este Herodes sabía preguntar. Herodes llamó a todos los teólogos. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y le leyeron el versículo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y dice, que no lo cita ahí, y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad, diciendo que era eterno. Dice, a mí me llama la atención lo siguiente. Escuchen ustedes. Aquí hay una revelación. Y la revelación es que los que andan en las letras de las escrituras, o sea, los llamados teólogos, tienen información acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Eso es bien común. Ese es el peligro de la teología, que te lleva a la información. Cuando llamaron a los escribas, fariseos, o sea, a los principales sacerdotes, Herodes seguro les dijo, mire, estos hombres llegaron del oriente siguiendo una estrella, dice que se paró acá, que nació el rey de los judíos. ¿Ustedes qué dicen? Ellos lo andan buscando y me están preguntando que dónde nació, dónde es que van a nacer, en Belén, allá lo saben. Cuando los magos salieron, la pregunta mía es, ¿por qué no los siguieron los escribas y fariseos detrás a ver? Hermanos, no era para que dijeran, oye, estos extranjeros están, quizá por el prejuicio, ¿qué van a saber estos astrólogos? ¿Qué es esta tontería? Dios no se va, ¿cómo que van a hacer? Y no nos lo va a decir a nosotros, a su pueblo, a nosotros los iluminados de Dios, los hijos de Abraham. Va Dios a usar unos paganos para decirle dónde es esta tontería. Se van a quedar así. Hermanos, perdónenme. Aunque sea por curiosidad, Pastor Manolo, yo sigo detrás de esos locos. Aunque sea. Y si tienen razón. Pero ni siquiera posibilidad de que tuvieran razón para la fe de ellos. Qué terrible. Qué dureza de corazón. ¿Ven ustedes lo que es tener exceso de Dios sin tener a Dios? ¡Ay, santo! ¿Qué yo dije? Exceso de Dios sin tener a Dios. No le estará pasando a la iglesia hoy, a ustedes y a mí, exceso de Dios sin tener a Dios. No andamos como los griegos, con un altar adorando al Dios desconocido. Tenemos los patriarcas de Dios, la ley de Dios, el culto de Dios, el Mesías de Dios, porque nació de nosotros según la carne. Y no conocemos a Dios. Sabían que había nacido en Belén, pero no sabía que había nacido. ¿De qué le vale
tener información. Por eso que usted va a un seminario y se pasan discutiendo tonterías. Pero tonterías. Agarran la Biblia, no, porque la alta, la baja crítica. No, porque en el original dice, no puede ser, porque según yo estudié, a mí me parece, y comienzan a buscar como, escuchen, hermanos, la palabra hermenéutica, que es la palabra que se usa para hablar de las leyes que rigen la interpretación de la Biblia. Pero la hermenéutica no solamente se usa para la Biblia, sino para todos los libros antiguos. Entonces, estudian la Biblia como si fuera la Ilíada y la Odisea de Homero, analizándolas. No, porque a mí me parece que no puede ser Mateo, porque si hubiera sido Mateo, te hubiera cobrado impuestos todavía. No, porque hermanos, son necios. Necios. Se han perdido en sus razonamientos. Pero el que le crea a Dios, sigue la estrella. A mí no me importa si Dios lo dijo, es verdad. Aunque yo no entienda nada. This is my faith. La Biblia es su propio intérprete. Dígame ustedes a mí. ¿Por qué cayeron los judíos? Por lo mismo. Por ponerle lógica. Se quedaron en el logos interpretando. Y cuando vino el Mesías, nació en Belén, pero Dios se lo puso. Es que cuando hay dureza de corazón, Dios te pone la piña bien agria. Te lo pone bien difícil. Miren si Dios es tremendo. Mira, dice Dios. Como cuando nació en Belén no le hicieron caso, yo lo voy a crear en Nazaret para que no se llame Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret. Y como ellos no quieren saber de Nazaret, porque está en el norte y es tierra que no se levanta profética, donde hay muchos paganos y muchos gentiles. Y la pregunta era, ¿acaso de Galilea se levantó profeta? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos aquí? Aquí está Jacobo, aquí está Judas. Las hermanas están acá. Lo conocemos a este. Dicen algunos, pero no dice la escritura que el Mesías iba a nacer en Belén. Y este hombre de Nazaret, está mala cosa. Y estaban los teólogos, no puede ser. O sea, fíjense. Hay un detalle de Lucas que dice que cuando vino el censo fue en tiempo de un rey de Siria, y dice el nombre, yo no me acuerdo el nombre. Entonces, este hombre hizo un censo 6 años antes. En el tiempo de... Vivió 6 años antes. Ah, Lucas estaba equivocado. Lucas estaba equivocado porque estaba mal históricamente. Ahora tengo que meter todas esas palabras. Ah. Porque ahora hay pruebas que se dan cuenta que es verdad que tú me reinó 2 veces. A tragarse. Porque son necios. Necios. Y por eso siempre viven perdidos en sus propios razonamientos. Y nosotros, orientados por la estrella, que la seguimos donde quiera que va. Porque si Dios lo dijo, me basta que lo diga Dios. Porque fe es confianza en la palabra de Dios, no en los razonamientos. Y por eso los que se creen muy sabios y muy teólogos viven siempre ridiculizando y riéndose de los piadosos. Pero un día se van a dar cuenta, como pasó aquí. Estaban correctos. Fue en Belén. Pero ¿para qué le sirvió saber que fue en Belén? Si Dios lo estaba avergonzando, trayéndolo a los gentiles, que para ellos ni eran perros ni eran gente, de lejos, y sabían que había nacido, y ellos que eran los iluminados, se quedaron oscurecidos, porque la estrella no brilla para aquellos que tienen el corazón oscurecido, sino para aquellos que le ha resplandecido la humildad de Dios.
Yo quiero siempre tener el corazón de los humildes. Quiero tener el corazón de los piadosos. Hay muchas cosas que usted puede cuestionar de la Biblia, históricamente, científicamente. Pero este es el martillo en el cual se han gastado todos los yunques del ateísmo y de la incredulidad. Y si fuera un discipulado o instituto bíblico, te dijera algunas cosas, pero no den eso ahora. Estoy hablando de lo que supuestamente no debieran ser iluminados, pero que fueron iluminados por la gracia de Dios. Porque Dios dice, como se leyó hoy en Isaías 9, que los que están en tinieblas no para siempre estarán en tinieblas. Porque Cristo iba a iluminar a todos. Seguimos. Versículo 7. Entonces Herodes, llamándolo en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¡Qué devoto! Hermanos, Dios es tan... Es lo que dice el Salmo 33, que Dios turba el consejo de los sabios, el consejo de las naciones. Porque miren, hermanos, este hombre estaba tan asustado, se sentía tan preocupado, tan turbado, porque ese rey le iba a quitar su lugar, según él creía, que era para decir, lo correcto era decir: tranquilos, vamos a mandar una escolta de militares de altos rangos para que reciban al rey. Era así, ¿no? Pero Dios lo turbó y dijo: vayan ustedes primero. Porque él dijo: estos van a regresar a decírselo al rey. ¿Quién se atreve a contradecir a un rey que le dice: regresen y cuéntenme? Claro que ellos van a regresar. Le salió el tiro por la culata. Porque lo correcto era mandar una legión de soldados con ellos para acabar con el niño de una vez. Pero el Dios del cielo, ¡ja! Dios parece indefenso, pero es el invencible. ¡Amén! ¡Alábalo! ¡Amén! Dios parece, lo de Dios parece indefenso. Así no parecemos nosotros. Parecemos, ay, somos ovejitas. Y él dice: a esto los acabo. Pero no saben quién nos dirige a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Una vez, ay, santo, yo les conté a ustedes una vez en la iglesia de Manhattan que cayó la gloria de Dios y yo estaba quebrado en el piso ahí, y el Señor me dice: yo te amo, tú no sabes cuánto yo te amo. Y comienza a decirme por qué me amaba, y me dijo: cuando tú naciste, y yo lo vi en mi espíritu, cuando tú naciste tu papá deseaba un varón, y cuando la partera le dijo: es un varón. Y cuando cortó el ombligo, se lo pasó ensangrentado. Y tu papá te vio contento. Y dice: y el ángel de Jehová estaba al lado de tu papá y te tomó en espíritu. Él te tenía en carne y él te tenía en espíritu. Diciendo: aquí nació un elegido. Y comenzó a mostrar mi vida. Y me mostró 10 veces que me salvó la vida. 10 veces, 3 veces ahogándome. Una vez ya estaba allá, bajaba así, como un objeto en la profundidad, y alguien se tiró y me sacó. Estaba muerto ya. 2 veces más me sacaron de agua, 3. Una vez me estaba ahorcando un borracho, yo era un niño, y ya me iba allá. Y salió una señora, una viejita salió
que estaba, se sentaba afuera en una mecedora. Y como era muy de noche, fue a llevar su mecedora. Y me vio y dijo, ¡suelta ese niño, lo va a matar! Y el borracho me soltó. Bendita viejita, que Dios la tenga en gloria. Casualidad que salió la viejita. Una casualidad. Una vez un policía me vació el revólver a mí y pam, pam, pam. Y no porque yo estaba robando, sino que estaba con los muchachos de la escuela voceando en contra del gobierno sin saber lo que hacía, porque tenía como 12 años, qué sé yo. En contra del gobierno, gritando. No sabía lo que decía, pero salía. Estaba como aquellos de Diana de los Efesios que vocearon por 2 horas y no sabían por qué voceaba. Yo voceaba. Y de momento un policía pasaba y le tiraron una piedra y le golpearon al policía. Y el policía que estaba fuera de servicio jaló su pistola y comenzó a disparar. Y todo el mundo se tiró por los patios y las casas. Y yo me quedé en el medio. Pero ya, ¡pra! 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 ¿Cuántos tiros tiene uno? 6-0. Yo que tiro 7. ¡Pa! 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 Y yo turbado. Y cuando miro hacia atrás, estaba ahí metiendo. Y ¡fua! Ahí me brinqué por un patio por allá. Estaba ese día, le tiraron a otro policía, a los muchachos que iba en una motora, lo tumbaron y el hombre comenzó a disparar y yo literalmente las balas hacían pum pum y levantaban el asfalto. En accidentes, ¿cuántas veces me hace? Pues mi esposa 6 meses me dijo que iba a tener un accidente y cuando lo tuve me salvé de casualidad. Mi esposa se quebró mucho, pero Dios me salvó a mí. Cuando estábamos construyendo este edificio, había un auto ahí. Así, parecía una tostada de pan. De un accidente en el Cross Bronx. Donde Dios literalmente me iba a meter debajo de un camión. Y no me atrevía a irme a la derecha o a la izquierda para no causar un accidente peor. Y cuando fui a los frenos, me fallaron los frenos. Yo me metí debajo del camión. Y de momento sentí una mano delante de Dios, que no miento, que me tomó el timón y me lo tiró a la derecha. Y escuchen lo siguiente. Y le di la puntita al borde del camión. Y todo ese lado se fue hasta atrás. Se dobló todo. Por una pulgada me cruza a mí así. Y cuando estoy nervioso, asustado, me dice el Espíritu Santo, y no miento, me dijo, mira a ver si hay un granito de cristal sobre ti. ¿Quién va a estar pensando en eso? Y hago así, después que me repongo un poquito, hago así. Tenía, miren, el parabrisas se podía coger por kilos, aquí debajo de mis piernas por kilos, acá por kilos, acá por peor, en mis pies por kilos, porque todo se volvió arena allí, pedacitos. Y no había un solo granito de cristal sobre mi cuerpo. Y me dijo Dios, así te protege. Y el año pasado alguien me quería matar. Y aquí estoy. Escuchen. Mientras tengamos una obra que hacer para Dios, somos inmortales. Pues Herodes quería matar al niño, estaba loco de amarrarlo. Perdónenme que haga este testimonio, pero seguramente le ha salvado la vida a usted muchas veces, sabiéndolo y sin saber. En otras palabras, parecemos indefensos, pero no estamos indefensos. Hay una mano invisible y poderosa que nos cuida y nos protege. Dele aplauso al Señor. Amén. Escuchen el 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hermanos, ¿saben lo que yo veo acá? Que la estrella se paró en Jerusalén. Porque ellos se pararon en Jerusalén. Para ir donde el rey. Cuando salieron, parece que la estrella no estaba allí. Y se turbaron. Y les pasó como a María y a José cuando se perdieron en la fiesta. Porque Jesús no se perdió. Ellos perdieron a Jesús. Y dice, ellos dijeron, hijo,
hemos estado angustiados por estos 3 días. Hermanos, es terrible perder a esos. No lo pierdas de vista ni un solo minuto. Porque yo entiendo que cuando estaban ahí con estos incrédulos, la estrella se... No está la estrella. Porque el énfasis que hace aquí es que después que le encontraron se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron en gran manera? Porque habían perdido por un rato. La perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Por estar consultando a incrédulos. No le eché las perlas a los cerdos. Aunque yo sé que era el plan de Dios testificar a Herodes y a los que estaban allí y dejar esto escrito para que entendamos y aprendamos a no ser incrédulos como ellos, a no tomar en poco la palabra de Dios diciendo: ya tenemos, somos las niñas lindas de Dios, tenemos revelación, Dios con nosotros. Ten cuidadito, que va a traer gente de fuera y te va a avergonzar a ti, porque lo dice Jesús, no yo, lo dice Jesús. Que van a venir de lejos, se van a sentar y van a disfrutar y usted excluido por duro de corazón, por tomar en vano livianamente la palabra de Dios. Tema cuando Dios habla. Amén. Viva de cada palabra. Amén. Como si fuera la primera vez que escuchó a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Enviándolos a Belén. Dice aquí, ellos, el 9, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hermano, mire, la estrella vino en el mismo lugar donde estaban. Dice, al ver la estrella, quiere decir que no lo habían visto por un tiempo, se regocijaron con muy grande gozo. Pero más porque la estrella se detuvo y dijeron, ya llegamos donde había que llegar. Se regocijaron con gozo superlativo, con gran gozo, porque la estrella se paró donde ahora sí es verdad, aquí es que está el rey. Y dice el 11, al entrar en la casa, diga conmigo, al entrar en la casa, diga, ya no estaba en el pesebre. Parece que alguien tuvo misericordia de José, lo dejó entrar en una casa. Había terminado la fiesta, ya no estaban los hoteles tan llenos, los mesones no estaban tan llenos. Parece que José consiguió por ahí un cuartito que le rentaron, como algunos hermanos que viven ahí en una habitación. Ahí le rentaron una casa a José. Yo sé que José era pobre y María también. Pastor, como usted sabe, José Luis no lo dice. Bueno, porque cuando fueron a presentar a Jesús, llevaron una tórtola y 2 palominos. Y eso era la ofrenda de los pobres. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Saben qué? A mí me llamó mucho la atención esto, mis hermanos. Y dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo quiero que ustedes vean algo acá que Dios me reveló y me hace ver las virtudes de estos hombres. Hermano, usted viaja miles y miles de millas en las jorobas de los camellos, siguiendo una estrella que los iba a llevar a ver un rey que había nacido. Llega donde mismo rey Herodes y él no sabe nada. Llega a los líderes y no sabe nada. Yo me hubiera desanimado. Yo no sé si era Balsasar, porque esos nombres son inventados. Oye, Balsasar, vámonos de aquí. La verdad que hemos sido unos tontos, siguiendo una estrella. Aquí no ha nacido nadie. Si que mire, el rey no lo sabe. Los líderes de aquí no lo saben. Aquí nadie sabe nada. Nosotros hemos sido engañados siguiendo una bendita estrella. Vámonos de acá. Bueno, tremenda fe. Y todavía seguía la estrella. Cuando la estrella se para, se regocija. Y cuando se para y dice, wow, pensamos que estaba en el palacio y no estaba en el palacio. Y ahora en esta casa tan humilde, qué raro, será verdad. Entraron, miren, vinieron a adorar a un rey
sin corona, sin trono, sin cetro y sin súbditos. ¿Lo hubiera adorado usted? ¿Lo hubiera adorado usted? ¿Un rey sin corona? ¿Un rey sin vestido de gala? ¿Un rey sin cetro, sin trono, sin seguidores? Porque habían allí María, solamente estaba María y José. Y los judíos lo rechazaron porque era el hijo del carpintero. Sin embargo, esto que vieron de lejos, vinieron a ver un rey y lo encontraron sin ropa de rey, sin corona, sin trono, sin cetro y sin seguidores, sin súbditos. Y aún así, lo adoran como rey. La única fe que se parece a esta es la del ladrón en la cruz, que viéndolo sangrante y viéndolo humillado, le dice: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Esa es la fe verdadera. Aleluya. La fe que ve donde no hay que ver. Amén. Y todo el que ve a Jesús en la cruz, desnudo, rechazado por su pueblo, sangrando y humillado, y lo mira como lo que es el Cordero de Dios, un día lo va a ver sentado en el trono alto y sublime, reinando. Amén. Porque en Apocalipsis, cuando Juan estaba llorando porque nadie abría los sellos, le dijeron: el león de la tribu de Judá, el que venció, va a abrir los sellos. Y dice: y de momento vi un cordero. Y él dice: un cordero. Si un cordero es un animal tan que se lleva al sacrificio. Pero dice que después no vio un cordero, vio un león. El cordero fue en la cruz, el león fue a la resurrección. Amén. Sí. Hermanos, cuando Jesús venga la segunda vez, sentado en el trono alto sublime con todos los ángeles y la corona, estoy seguro que todos los judíos van a salir: ese sí es el Mesías, así era que lo esperábamos, ese sí es. Y Jesús le va a decir: yo soy el mismo que ustedes rechazaron, que murió en una cruz. Ay de aquellos que seguían por la apariencia. La fe, mis hermanos, contrarresta la lógica, la vanidad y la apariencia. Porque vimos cómo la fe de estos hombres avergonzó a los sabios judíos con su conocimiento de la ley. Parecían ignorantes y locos, gentiles, que según una estrella son locos. Pero su fe venció al mundo. Me ministra adorar a un rey sin corona, adorar a un rey sin cetro, sin ropa de lujo y sin seguidores. Dios mío, en una casa humilde. Porque a los pastores le dijeron: esta es la señal para que no se confundan. Dice: Señor, el Señor ayudó a los pastores, porque les dijo: esta es la señal, encontraréis al niño acostado en un pesebre. Así cualquiera, si ya se lo habían dicho. Los pastores no podían dudar. Los ángeles nos lo dijeron, cantaron desde el cielo y nos dijeron que lo íbamos a encontrar humilde en un pesebre. Fue fácil, pero a estos no le dijeron nada. Estos vinieron de lejos y eran gentiles, no eran judíos, sin información, pero con el corazón y el espíritu de la revelación. Y cuando encontraron a este niño sin nada, le adoraron como un rey y lo reconocieron como rey. La iglesia sigue proclamando: Jesucristo es el rey y es el Señor. Amén. Y como dice el libro de los Hebreos: aunque todavía no vemos que él reina, pero sí reina. Aleluya. Amén. Y escuchen,
La palabra postrándose ahí, se tiraron al piso. Se tiraron al piso y adoraron. Esta palabra adorar es la palabra que más se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar de adoración. Es la que más se usa. Y saben ustedes la connotación. Esta palabra significa, miren ustedes, es muy interesante esta palabra. Yo puedo decir con mis palabras esto, pero esta palabra significa besar. Y la idea es besar como un perro lame la mano de su amo. Esa es la connotación de la palabra en griego. ¿Qué yo dije? Besar, ¿cómo? Besar, aquí está la palabra. Proscuneo. Significa hacer reverencia, dar obediencia. Y se divide así etimológicamente: pros e asia. Y cuneo, besar. Esa es la palabra más frecuente que se traduce adorar. En Marcos, en Mateo 4:10 se usa cuando el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Es la misma palabra. Pero me llama la atención que la idea de la palabra es tirarse a los pies y lamer como hacen los perros a sus amos. Según se cree, esta gente eran sabios. Por los regalos eran ricos. Algunos piensan que eran reyes. Eso no lo dice la Biblia. Pero eran personas de suma importancia. Y se tiraron al piso a lamer los pies de Jesús. Como si fueran perros. A un rey sin corona, sin cetro, sin trono y sin súbditos. Darles adoración. Solamente alguien iluminado por el Espíritu Santo. Me llama la atención que nosotros tenemos tantos años conociendo al Señor y viéndolo, y no adoramos así. No adoramos con esa reverencia, porque esa palabra implica hacer reverencia, dar obediencia. Significa, esta palabra significa postrarse para dar homenaje. Los que no tenían revelación adoraron sin ver nada. Porque frente a lo que es grande, majestuoso, inefable, glorioso, usted se tira los pies. Pero ver un niño allí sin importancia, sin apariencia, sin atractivo para que le deseemos. No comenzaron a razonar. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos, sus hermanas aquí? ¿De dónde aprendió este? Esos cuestionamientos que son contrarios a la fe. Esto simplemente Dios nos reveló. La estrella nos trajo hasta aquí, se paró y aquí está el rey que tenía que nacer o que nació. Y adoraron. Y escuchen. Así se llama el sermón de hoy: y abriendo sus tesoros. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Y abriendo sus tesoros. ¡Wow! ¡Ay, santo! Y abriendo sus tesoros. Esta palabra griega, thesauros, denota un lugar para guardar algo sobre seguro. En otras palabras, esto era un cofre, un cofrecillo donde se guardaban las cosas de valor. Esta palabra se traduce, lo usaban los clásicos, como tesorería, que es donde se guarda las joyas, las alhajas, el dinero,
el oro y las cosas preciosas. Pero escuchen, hermanos. Póngale agua a su Biblia ahí. Estamos terminando ya. Y venga conmigo a Mateo capítulo 12. Ahí, Mateo 12. 35. El buen hombre, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué dice aquí? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. La palabra tesoro es la misma palabra que usa allí. Lucas dice, usa el mismo texto, Lucas dice, que buen hombre, de buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Lucas lo dice un poquito diferente. Busquen a Lucas 6:45. Pues quiero decir algo acá. Lucas 6:45. El mismo pasaje, pero Lucas lo dice de una manera más reveladora para este contexto. Lucas 6:45. ¿Lo tiene? Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿El buen hombre saca qué? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. ¿Y cómo le llama? ¿Cuál es el tesoro nuestro? ¿Cuál es el tesoro nuestro? No. Según este texto, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el tesoro? Corazón. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón. Jesús dijo que donde está el tesoro, está el corazón. Muy bien. Entonces, y dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque justamente la palabra que se usa aquí, tesoro, es un lugar donde se guardan las cosas preciosas y valiosas. Por eso el corazón hay que guardarlo, porque en el corazón están las cosas que Dios ha depositado en nosotros. Amén, amén. Esa es la aplicación. Entonces, el buen hombre, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Vamos ahora al texto que estamos estudiando. De Mateo 2 dice, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, yo quiero espiritualizar esto, porque esta gente abrieron el cofre y para adorar a su rey. De hecho, yo quiero decirte que estas palabras que se usan aquí son las palabras que se usan para darle ofrendas a Dios, a darle oblación y a darle ofrenda a Dios. Son palabras que no hablan simplemente de un homenaje a un rey. Déjame decirte, aquí no es simplemente un homenaje a un rey que nació, un rey humano. Ellos estaban adorándolo como Dios. Las connotaciones de estas palabras es una adoración como Dios. Y abrieron el buen tesoro. Aunque aquí está hablando de un cofre, como este cofre, y ellos lo abrieron, a ver, este me lo cerraron, lo abrieron. Escúchame, antes de tú abrir el cofre, tú tienes que abrirle el corazón. Nadie abre el cofre para Dios si no ha abierto el corazón. Porque la adoración está en el corazón. Y lo que se le da a Dios tiene que nacer en el corazón. Y Dios no recibe ninguna adoración que no proceda del corazón. Del corazón mana la vida. Del corazón mana lo precioso. Dios pesa el corazón, mira el corazón. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y las buenas cosas salen del corazón. También las malas. Y yo aplico. Cada vez que usted venga a adorar, póstrese para reverenciar a Dios. Lama los pies del Señor y saque de su corazón lo mejor de sus tesoros para Dios. Estamos en Navidad, la gente está celebrando,
El asunto es, ¿qué le estamos dando al Señor en nuestras vidas? ¿Qué estamos sacando del cofre, de la tesorería del corazón? Abriendo sus tesoros. Yo diría, abriendo sus corazones. Y ahí viene la aplicación para nosotros. ¿Qué le estamos dando a Jesús? Proclamamos que Él es Señor, que Él es Rey, que Él es Dios. Pero ¿cómo es nuestra adoración? ¿Qué estamos sacando del corazón para Jesús? La iglesia siempre ha interpretado que estos dones ofrecidos por los sabios o magos representan cosas espirituales. Fíjense, uno da de lo que uno tiene en abundancia. El incienso y la mirra era algo que abundaba en el oriente. Por consiguiente, estaban trayendo cosas que abundaban en sus países. El oro no era de tanta abundancia en el oriente como en Babilonia u otros lugares. Pero por lo que dice ahí, que postrándose adoraron, las connotaciones de las palabras, abriendo sus tesoros, porque adoraron por fe, adoraron como si fuera un Dios, y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dios usó a estos hombres, mis hermanos, que eran paganos. ¿Saben ustedes por qué los judíos rechazan a Jesús? Si Jesús hubiera proclamado profeta solamente, todos los judíos creyeran en Jesús. Pero a declararse hijo de Dios, ahí está la crisis de Israel. Sin embargo, estos que vinieron de lejos le adoraron como Dios. No vieron una luz especial en sus ojos. Todo era asunto de fe. Pero no tropezaron, porque la fe no hace tropezar a nadie. Sin embargo, los judíos, que han visto tantos milagros, no vieron ningún milagro. Los pastores vieron el milagro de los ángeles. Estos no vieron nada, una simple estrella. Miren, yo veo aquí lo siguiente. Ofrecieron oro a su rey, incienso a su Dios y mirra a su Salvador. ¿Qué yo dije? Oro a su rey, porque el oro se le daba a los reyes. De hecho, nadie iba a un rey con las manos vacías. Yo no tengo el tiempo, pero ustedes después en sus casas, léanse el Salmo 72, un salmo que se refiere a Salomón, que dice que los reyes de Seba vendrán a ti, te traerán oro, incienso, y habla de esto, porque vinieron de lejos. Se refiere a Salomón, pero en la connotación al hijo de David, que era Jesús, el Mesías. El oro se le daba a los reyes, se representa realeza. Al traer el oro, estaban reconociendo a Jesús como el rey. El incienso solamente se quemaba para Dios. Recuerden ustedes que el incienso son las oraciones de los santos. Así que lo estaban reconociendo como Dios, porque solamente a Dios se le quemaba incienso en adoración, porque estaban adorando. Y mirra, la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. De hecho, recuerden ustedes, Nicodemo, cuando Jesús murió, llevó mirra para perfumar su cuerpo, según dice Juan. Y la mirra habla de los sufrimientos de Cristo. Entonces ellos estaban profetizando con su adoración. Estaban anunciando algo con su adoración. Más allá de su entendimiento, porque posiblemente ellos no estaban razonando de esta manera como entendemos nosotros ahora. Pero Dios permitió estas cosas para revelar. Porque acuérdense que Dios usó a los pastores, a los magos, a Simeón, a Ana, simplemente para testificar de que había nacido su hijo.
Le ofrecieron presentes con una actitud de adoración, con oro, incienso y mirra. Oro para su rey, incienso para su Dios y mirra para su redentor que va a sufrir por ellos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y nosotros hoy adoramos a Jesús de esa manera, como Dios, como Rey, como nuestro Redentor que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo que yo quiero dejar espiritualmente para ti, después de todas las aplicaciones, es que me ministró mucho y abriendo sus tesoros. Porque Dios me mostró que el tesoro está aquí en el corazón. La tesorería, casi mi tesorería está aquí. Esto es lo que Dios pide, lo que es tan difícil dar en la adoración. Nadie adora si no abre el cofre. Óigame, oigan los adoradores, no hay adoración verdadera si no se abre el cofre. Tu oro no está en el banco, tu oro está en el corazón. Tu incienso no está en la perfumería, tu incienso está en el corazón. Y tu mirra de la misma manera. La adoración está aquí, en el cofre, corazón. Cada vez que venimos a adorar, hay que abrir el cofre. Ojalá que alguien, que el hermano Rafael o cualquiera que venga a orar antes de comenzar, nos digan: hermanos, vamos a adorar al Rey, a Dios y al Salvador. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre para ofrecer de lo que tenemos, de las riquezas que Él nos ha dado para Él. Denle un aplauso, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, quédese ahí, después nos paramos. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la fe, el testimonio de estos hombres. Hemos aprendido de las Escrituras, de lo que la Biblia narra acerca de ellos, no de la tradición religiosa, pero sí de lo que revela la Escritura, de la fe de estos hombres, de la revelación y la gracia que tú les diste para reconocer a Jesús, para venir de tan lejos. Se representan a los que están lejos, que vienen como nosotros, que estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero tú que eres rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amaste, nos mostraste la estrella de Belén, nos llevaste a Jesús. Y nos mostraste un Jesús también humilde, que nació en un pesebre, que era hijo de un carpintero, que murió en una cruz, que fue rechazado por su pueblo. A ese aceptamos. No nos avergonzamos de él, porque entendemos que fue soberanía tuya y providencia tuya presentarlo así, para que nuestra fe no esté basada en la apariencia del rey, sino en el testimonio, el corazón del rey. Porque el diablo también se viste de ángel de luz. ¿Cuántos andan en pos de la pompa y del lujo? Y cuando predican a Dios, hablan de la prosperidad del reino y no del espíritu del rey, que es manso y humilde, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, pero que baja de lo más elevado para vivificar el espíritu de los quebrantados, que mira con desdén a los orgullosos, pero que acepta y se acerca a los humildes. Padre Dios mío, gracias porque no tropezamos en Jesús. Gracias porque no nos escandalizamos en Jesús. Gracias porque no nos turbamos cuando alguien nos predicó que Jesús había nacido. Gracias, Señor. Gracias porque lo has revelado como Dios, como Rey y como Salvador para nosotros. Hoy abrimos nuestros tesoros, Señor. Hoy abrimos el corazón en esta hora para darle adoración. Lamemos el polvo y los pies del Señor y lo reconocemos como nuestro Rey. Dios mío, con la sujeción y el afecto que un perro le da a su amo, así nosotros nos postramos y no volvemos nada delante de ti,
para reconocer que en ti está el reino, el poder y la grandeza, y que nada hay en nosotros, que todo esté en ti. Y te damos de lo que tú nos has dado. Hoy recibe, Señor, el oro para reconocerte como nuestro rey, el incienso para reconocerte como nuestro Dios, y la mirra para anunciar tus sufrimientos en la cruz a favor de nosotros. Gracias, oh Dios. En el nombre bendito de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro por ti, mi hermano. Yo oro al Señor que esta palabra no sea menospreciada por ti, por conocerla, porque tú desde niño tú has escuchado esta historia de los magos. Pero hoy Dios te quiso ilustrar la fe de estos hombres, la bondad, la virtud, la piedad de estos hombres, para que aprendamos, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Ojalá que el Dios del cielo, a través del testimonio de ellos, haya tocado tu corazón, para que tú también, tú abras tu tesoro, tu corazón para Dios, y tú puedas tener siempre reconocimiento a tu Rey, a tu Dios y a tu Salvador. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.